La siembra de hortalizas, vegetales y otros cultivos comienza a ser habitual en patios y parcelas familiares de la provincia de Granma. Mi papá siempre tuvo conuco y desde niño yo escuchaba que él nos decía que en Cuba, un país eminentemente agrícola, todo el mundo debía de conocer la tierra, de todo el mundo debía de sembrar algo porque era necesario. Aquí viene personas de distintos lugares, hasta de Jiguaní, de donde quiera buscar producciones aquí de este patio. De lechuga, tomate, cilantro, lo que se produzca aquí. Esto me cambió un poco la vida, porque yo no hacía nada. Este patio lo que estaba era lleno de hierba, los mosquitos, la gente, las multas, no sé, nunca me pusieron multa, pero bueno, siempre cuidándonos de eso. Comencé y me gustó, me enamoré. Sencillamente me enamoré de la tarea. De este lado de la geografía cubana, muchos aprenden pequeños secretos del suelo, las semillas, las cosechas. Todo está en el interés que le tenga la persona a lo que desee tener. Y si no conoce, pues se puede asesorar. Porque esto yo tenía, vamos a decir que una base, pero para tener todo esto hay que asesorarse, hay que estudiar, hay que revisar bibliografía, porque yo nunca había sembrado remolacha. Pero para sembrar la remolacha tuve que preguntar, tuve que leer. No solo es una contribución a la economía de casa, sino también un derecho a consumir alimentos nutritivos, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.